queridos amigos, compañeros y compañeras, me han dado una gran responsabilidad. Todos sentados. Sentarse. Me han entregado una responsabilidad. Faustino, vení, por favor. De una gran significación. Un momento en que no se sabe si esa enorme responsabilidad puede ser atendida, porque me confieren en primer lugar el deber de decir que la Biblioteca Nacional en estos años fue una inmensa tarea colectiva. Muchas cosas significan estos años. Las interpretaciones son las que están vigentes, son las que el futuro podrá construir, son las que podemos hacer ahora y en los dramáticos días que vendrán. Todos sabemos que estos años fueron muy significativos para nosotros. Ejemplos tenemos muchos, porque la intervención de fuerzas políticas renovadas necesariamente renueva un país. Estas fuerzas políticas renovadas cargaban legados, muchos de ellos dormidos, legados que fueron despertados. También cargaban viejas memorias políticas muy dignas que debían ser repuestas en el horizonte. También cargaban muchos modismos políticos que supimos criticar. De todo eso se compone una época, de grandes legados, de memorias dormidas y de aspectos ante los cuales la crítica nunca debe retroceder. Siento que eso es lo que hicimos y eso nos da derechos hoy para seguir opinando en relación a este crucial momento argentino. Es crucial porque muchos de esos legados están en juego y están en riesgo. Es crucial porque una forma de entender la historia, es decir, como algo hecho en la productividad de las conciencias colectivas, también está en riesgo. Es crucial porque el papel de las acciones públicas por parte de la institución pública por excelencia, que es el Estado, un Estado que es la sociedad civil viva, no un conjunto de burocracias actuantes, eso también está en peligro. Ante tantos riesgos, nos vemos sometidos al máximo desafío que nuestras vidas políticas jamás imaginaron, porque frente a nosotros tenemos una configuración política nueva, muy nueva. Es una configuración política de derecha. Pero esta palabra suena vieja para contener todos los aspectos que tiene esta configuración política con bases populares ciertas. A esta configuración política la vota el vecino de la esquina, y si hablan en términos de vecinos, la vota el conductor de ferrocarril, la vota el peón, la empleada doméstica, la vota el empleado público. Ha dividido el país y lo ha dividido de una forma no convincente. Somos nosotros los que tenemos que estar disconformes con esta división que se ha producido. Muy disconformes, porque la proposición que encarnamos es el legado máximo entre todos los legados concebibles, que es la vida popular emancipada. Emancipada tal como se manifestaron en los últimos años. Vamos a votar al candidato del Frente para la Victoria. Pero si estos votos significan un mandato, estos votos son un mandato colectivo. Son también el mandato que emana de los barrios, que emanan de los vecinos, que emanan del pueblo, que emana de los empleados, que emanan de los trabajadores, emana de los pequeños empresarios. Es un legado que hace de la historia una fuerza viva. No escuchamos a cada paso en esta campaña electoral que hay otro candidato, el otro, cuya campaña lima, esmerila, como se dice, todas las aristas de la historia.
la lava, la coloca como una dimensión que tiene una transparencia tal que ya se hace ininteligible. Pareciera que este país no tuvo historia, pareciera que en este país no hubo movilizaciones populares, no hubo hondonadas, no hubo crisis, no hubo desaparecidos, no hubo memorias, no hubo restitución de la memoria. Un líquido borratinta generalizado quiere pasarse sobre el conjunto de la historia argentina. Y esta historia argentina es densa, tiene espesura, tiene drama. Y esa espesura tiene momentos también densos, tiene pliegues y repliegues que también nos desafían. Preferimos esos repliegues que nos desafían a la batinta generalizada que se quiere pasar por el país. Preferimos la densidad histórica antes que la crema de limpieza que se quiere pasar sobre nuestros momentos más apasionados. Preferimos que la historia aparezca con su carga de responsabilidades, muchas veces dolorosas. Incluso preferimos los errores cometidos en nombre de la emancipación que el llamado generalizado a un olvido considerando que los derechos humanos son un negocio más. ¡Bravo! La historia política argentina nos dio responsabilidades y por ellas seremos juzgados todos los que ocupamos cargos públicos. Este juicio debe ser un juicio vinculado a la idea de lo popular, a la idea de la reformulación del Estado por parte de sus trabajadores, a la idea de que del Estado no debe haber ajustes, sino que el único ajuste que se puede hacer es las cuentas que nuestra propia memoria le hace a nuestra responsabilidad. Nuestra memoria le interroga a lo que fuimos capaces de hacer o de no hacer. En estos momentos de riesgo considero que no todo está perdido. No somos nosotros los que estamos diciendo que todo está perdido. ¿Quién dijo que todo está perdido? Por eso, esta noche en la Biblioteca Nacional venimos a entregar nuestro corazón. Y en este gran acto que fue organizado por quienes nos comprometimos con la Biblioteca Nacional, en especial por María Pía López y por Ezequiel Grinson, en este acto, que es un acto de las tres plazas, la plaza en la explanada Juan José Saer, esta, la plaza del lector Rayuela y la plaza del Museo del Libro Boris Spivakov, de algún modo esta conjunción de nombre significa la política que quisimos hacer. Son cimientos civilizatorios de la sociedad argentina. Estos cimientos civilizatorios están por encima de cualquier otra política. Son la política misma. Y hablando de eso, precisamente tenemos que recordar que son los cimientos civilizatorios que hoy están en juego. Condenamos drásticamente los atentados de París, no podemos no condenarlos. Esos asesinatos ponen bajo un signo fuerte de temblor a los cimientos civilizatorios. No menos los ponen las decisiones de las grandes potencias de bombardear en tierras lejanas. También nos oponemos a eso. Porque efectivamente es cierto que no hay ninguna religión que pueda avalar ninguna circunstancia violatoria de la condición humana. No hay ninguna religión que pueda hacerlo. Descifrar el enorme equívoco que vive la humanidad hoy, por el cual hay ideologías políticas que justifican el sacrificio último,
y ese sacrificio último, es un sacrificio último y justificable, no es el motivo central de las religiones. Las religiones hablan del sacrificio cuando este eleva lo humano, no cuando lo denigra. Quizás no se haya debatido esto en esta elección, pero los ecos de esta época están presentes en la Argentina. Las banderas emancipatorias, que las decimos de muchas maneras, las contamos con muchos himnos, las contamos con nuestra literatura, con Borges, Cortázar, o Saer, o Jaureche, o Hernández Arregui. Todas esas son nuestras literaturas. Las tendremos que seguir sabiéndolas contar de esta manera, porque es lo que tenemos entre manos. La Argentina, como un país que puede participar en esta gran discusión mundial, que es una discusión de un pacifismo, no abstracto ni inocente. Sabemos bien que hay razones profundas de lucha, pero sabemos bien que hay métodos de lucha que no son aceptables. Ni bombardeos generalizados, ni explosiones de bombas en las grandes capitales. Este ni y ni no es eximisión de responsabilidades. Todos tenemos que tenerlas, estudiar más profundamente esta coyuntura del capitalismo mundial. Quizás cuando hagamos el balance de estos años deberemos poner a una cuenta que no deberá dejar de ser un tanto dolorosa si supimos afectar el modo en que el gran capitalismo se reproducía en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Hicimos gobiernos de justicia, pero quizás avanzamos poco en descubrir cuáles eran los motivos fundamentales en que se basan los poderes más crueles del mundo. Tienen nombre, ese nombre fue dado hace mucho tiempo. Son las formas más viles de reproducción del capital, de reproducción de una economía de injusticia, de una economía de explotación y al mismo tiempo de culturas opresivas. Se habla de culturas que se democratizan. Muchas veces solamente se expanden bajo formas opresivas. Esto también está en juego en la presente elección. Por eso, los que estamos acá estamos transitando un momento importantísimo de comunión en nuestras vidas. Tenemos ciertos acuerdos que son acuerdos profundos. Los acuerdos profundos tuvieron que dejar de lado muchos obstáculos en nosotros mismos hasta llegar a este punto, a esta boleta del Frente para la Victoria, a este candidato, a este nombre que lo voy a decir, es el nombre de Daniel Scioli. Pero para terminar, quiero decir que a este nombre, al que llegamos después de muchas vicisitudes, ustedes lo saben, le estamos entregando un mandato y una gran responsabilidad. La responsabilidad es que escuche estos actos, que escuche los actos que se hicieron dentro y fuera de la campaña, que se escuchen las voces autónomas, que se escuchen las voces independientes, que se escuchen a las voces que se sumaron ante el momento de riesgo, que escuchen las voces que antes no se escucharon. Es la tarea de la sapiencia del político y del ser humano en general, lo que no supimos escuchar antes, que se escuche ahora. Por eso este voto al candidato que vamos a votar no es un voto sin más. Se le entrega a él una gran responsabilidad, se le entrega un mandato de escucha, un mandato de sensibilidad, un mandato de construcción, un mandato de autorreflexión. Bajo ese mandato vamos a votarlo y bajo ese mandato me temo que en los próximos años que transcurriremos bajo el signo de grandes dificultades, tendremos que seguir reuniéndonos, tendremos que seguir encontrándonos, forjando nuevas culturas críticas, nuevas culturas políticas, nuevas formas poéticas y literarias, nuevas formas musicales y seguir defendiendo todo lo que construimos. Por eso llamo también, esté quien esté al frente de ella, junto a nuestros compañeros, ya los mencioné, Pía, Ezequiel y todos los demás compañeros que no voy a mencionar porque sería muy largo, somos un grupo extenso de entusiastas, trabajadores de la Biblioteca Nacional, sea quien esté forjando su destino futuro, deberemos defenderla porque seguirá siendo de todos y cada uno de los que está en este lugar. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. ¡Viva la patria!